frío en Renca justamente en una fiscalización. La verdad es que ha generado una congestión importante porque se está controlando una cantidad considerable de vehículos. Y no hemos encontrado, pero con todo, como siempre. Usted sabe, estas fiscalizaciones arrojan casos realmente inexplicables. Acompáñame, Oscar, por favor, porque mira, les voy a contar. Pri, escúchame esto que te voy a decir. Sí. Cuidado otra. Dale, bueno. Les voy a contar que encontraron una moto del 2018. Está más adelante, ¿no? Acompáñame, Oscar. Del 2018. La compró. ¿Ya? La puso su nombre. Le sacó las placas patentes. ¿Y? Y ya se la han quitado, ¿cuántas veces? Tres veces. Tres veces se la han quitado. ¿Cómo la recupera? Paga la multa, la va a buscar al corral, sí. Y la sigue ocupando sin patente. Hay que pagar la multa. ¡Paga la multa! Mira, ven, acompáñame, a Oscar, por favor. Vamos a mostrársela. Pero, tres veces se la han quitado. Aquí Oscar nos va a acompañar. ¿Pero qué te parece, Pri, José? A ver, espérate, ¿y la multa cuánto saldrá? ¿Cuánto pagará en total? Porque tiene que pagar la grúa, la multa y corrales. Unas claro. 200 lucas. Como, como 400 mil pesos, sí. ¿No? Como 400 mil pesos, sí, en total. Más caro. ¿Cómo? ¿Entonces le sale más caro que la moto? Es que eso es lo que estábamos hablando con Oscar. Eso es lo que no entendemos. Es que, o sea, el extraño caso. Mira, acá está la moto. Es una motocicleta, marca Yamaha, la acaban de subir a la grúa. ¿Y qué es lo que pasa? Que los controladores, acércate por acá, Oscar, la detienen porque no tiene placas patentes. Y al momento de tenerla, se dan cuenta de esto, mira. Mira, Darwin. A ver. Custodia metropolitana. Aquí otro ticket. ¿Otro? Más. Custodia, sí, metropolitana. ¿Qué son esos tickets? Son los tickets de entrega. Son los tickets en definitiva de registro de custodia metropolitana, que este vehículo estuvo retirado durante un tiempo, lo vuelve a retirar, lo vuelve a retirar. Ay, pero lo está así tres veces. Bueno, hay un costo asociado bastante alto. Y mantiene un incumplimiento, es decir, no modifica la conducta. Anda sin patente. Sin patente, sin ningún... Este es un vehículo... ¿Será el negocio ahí que se ahorra el TAC? No, no lo sé, pero este es un vehículo del 2018. Solo una vez le sacaron sus documentos, permiso de circulación, homologación, etc. Y desde el 2019 en adelante está en incumplimiento permanente. Ha sido Oscar infraccionado y retirado en tres ocasiones. Oscar, ahí hay algo que no me calza. El Oscar no te está escuchando, pero yo le digo, Pri. Ya, es que aquí hay algo que no me calza. Porque para recuperar el vehículo, uno entiende que tiene que poner todos los papeles en regla. Pagar el permiso de circulación, llevárselo para la revisión técnica. Entonces llega sin ningún permiso, sin ningún papel al día. ¿Cómo se la pasan? No, mira, aquí te lo va a explicar Oscar. Lo que pasa es que primero tiene que demostrar que la motocicleta es de él. Y él está a su nombre. Él tiene toda la documentación original del vehículo, pero nunca la pone en regla posteriormente. Y como la fiscalización de motos es muy alta, recuérdense, se han retirado desde el año 2022 9.000 motocicletas. Esta es una que ya tres veces ha sido retirada. Tres veces, imagínate. Oye, imagínate tú. Yo no sé qué es lo que te habrá dicho a ti el conductor, porque tú te imaginarás que nosotros nos acercamos y evidentemente no quería hablar, pero... Aquí se escucha poquito, ¿eh? Estamos al lado de camiones... Al lado de la autopista. Oye, pero, Oscar. ¿Pero qué dijo el conductor? ¿Aló? ¿Pero qué dijo el conductor? No, el conductor señaló solamente que no cumplía. Le escucho. Que no cumplía, claro. Lo que pasa es que al conductor efectivamente más le conviene pagar esas 400 lucas porque resulta que no tiene que pagar el permiso de circulación de la moto. La última vez que tuvo permiso de circulación fue el 2019. Para retirar la moto no necesita tener el permiso de circulación al día. No, necesita acreditar la propiedad del vehículo. Y él la acredita y permanentemente está cayendo en este incumplimiento. Pero es que entonces... Y es retirado por carabinero o por nosotros. Es que, Oscar, lo que pasa es que aquí quizá tenemos como un, a ver, como un vacío, porque debería ser una obligación o un requisito para retirar el vehículo de corrales que llegue yo con... Sí, y aquí está mi permiso de circulación, puedo sacarlo. Pero no se lo piden, solamente basta con pagar la multa. Y no solamente acreditar la propiedad del vehículo. Claro. Y Pri, pero ya con pagar la multa ha superado el valor de la moto, yo creo, porque tres veces ya ha pagado 400 mil pesos. Imagínate tú. Sí, sí, absolutamente. Pero ojo, porque ahí nuevamente tenemos un vacío legal. ¿O no? No, y hay que ver bien. Hoy, por ejemplo, circular sin placa patente, pues era una multa de hasta 3 UTM, que son cerca de 200 mil pesos, que esa es la infracción, en este caso, que debería estar expuesta la persona.
pero ya, por ejemplo, a no hacer ningún tipo de trámite, hacer la tercera vez, es extraño. Por eso también ahí me imagino que se le hizo un levantamiento en el control de identidad, saber quién es la persona, si hay alguna orden vigente de algo, algún delito, porque es bien extraño que una moto de alta cilindrada como esa esté infringiendo permanentemente, sabiendo, como decía don Oscar ahí, que los controles se han intensificado principalmente en los motoristas. Sí, lo que pasa es que además, mira, es solamente haciendo el cálculo, pero si es que si utiliza la moto, para lo que sea, para trabajar, qué sé yo, si utiliza la moto, no paga TAG, igual le conviene pagar las 400 lucas porque comprar una nueva moto le va a salir un millón dos. O sea, es más conveniente en ese caso ir a buscar la moto, aunque sea dos, tres veces o hasta que lo pillen. Porque si no, igual va a tener que volver a invertir en una moto. Y con la documentación al día, el permiso de circulación, la revisión, etcétera. Entonces, pero por eso no cambia la conducta, pues, teniente. Pero no cambia la conducta. Ese es el tema. El tema es que la persona le da exactamente lo mismo. ¿Y sabe, o sea, el delincuente sabe sale igual? Cambiaría la conducta si es que fuera un requisito tener los papeles al día para retirar el vehículo a corrales. Pero yo no tenía idea de esa cuestión. Por ejemplo, de hecho, debería ser la restricción de que una persona muestre la totalidad de la documentación de que lo habilita para salir de ese lugar conduciendo la moto. Porque él sale subiéndose a una moto que está infringiendo la ley de tránsito en su totalidad, sin placa patente, sin una documentación Estamos al día. Estamos haciendo vista gorda en eso. Claro, porque lo lógico es que se la llevara en una grúa o en una camioneta al lugar para que le den la revisión técnica, para que le den los papeles. Pero que llegue con la documentación respectiva. Pero, claro, por eso estos controles se van intensificando, principalmente también a motociclistas, porque también utilizan esta motocicleta para desplazarse y cometer delitos. Sí, claro. Entonces, por eso es importante también que las sacan de circulación. Pero ahí viene la otra parte. ¡Rodrigo! José, mira, te voy a dar un dato. Estamos en una fecha crítica. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Incluso conversando con Oscar, me acabo de dar cuenta que probablemente yo, en los próximos días, podría cometer una infracción. Pagaste la mitad del permiso. Todos los días en la fiscalización. Les voy a contar ese dato. Ojo, porque no solamente eso. Estás a punto de infringir. Es que no te puedo contar al tiro. Hagamos lo siguiente. A ver, dale. 360 segundos. Ya. 360 segundos. Y volvemos acá, a la comuna de Renca. Tú vas a revisar los papeles. Papeles del auto ahora. Porque probablemente pagó una cuota del permiso de circulación, como yo. Y no me había dado cuenta que estamos 29 de agosto. 29, viernes 30, sábado 31, domingo primero, ya estaría usted, si no paga la segunda cuota, en un incumplimiento. Por eso durante el mes de agosto hemos estado también en una campaña informando a los conductores, porque muchos no se dan cuenta, no tenía idea. Claro, no acordaba. No hay campañas de segunda cuota. Claro. Por eso lo estamos recordando. Y ojo, porque se van a intensificar las fiscalizaciones como esta, José Pri. Se van a intensificar justamente a propósito del plan del 18 de septiembre. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted no pagó la cuota, probablemente pase la fiesta sin el auto, Pablo, ¿no? Así es. Hasta fin de mes, la segunda cuota, y a contar de septiembre ya tendría que tener pagado la segunda cuota del permiso de circulación. Hay que ir a revisar entonces los papeles. Gracias, Pablo. Oye, ya, mira, te resumo entonces lo que está pasando. Hay un taco importante, congestión importante, porque de las dos pistas de la caletera ha quedado solamente una. Y hay una cantidad importantísima de vehículos que están siendo incluso retirados acá, como la moto que ustedes veían recién, que viene sólido por lo demás, y una moto que la compraron en el 2018, y del 2018 le sacaron la patente, ha circulado con ella, se la han quitado ya tres veces, el conductor paga las 400 mil pesos aproximadamente, y sigue usando la moto sin patente. ¿Caso viene sólido como eso? No hay un cambio aquí, de conducta. Aquí hay otros casos que lo están fiscalizando. A ver. No hay. En el caso de él, no. Espérate, que está avanzando. Están pidiendo justamente que generen más espacio para poder seguir controlando. Vamos a ver si es que nos vamos a acercar. No sé, si nos acercamos a ese. No. El que tenga más cara de querer conversar. Ahí uno percibe eso. No, y es importante lo que decía Rodrigo, porque se prevé que sea más de 1.100.000 vehículos que salgan en estas fiestas patrias. Es decir, es mucha la cantidad de vehículos que van a circular. Revise si pagó la segunda cuota, porque si no, imagínese, va con su familia. Pasarlo mal.
y de repente en una fiscalización, en un control, se da cuenta de que no tiene la segunda parte del permiso de circulación. Y ojo, estaba mirando el calendario, porque uno se le olvida el calendario de la revisión técnica. Po. Oiga, que lo veo con centro. No, la revisión técnica. El cabo quiere que salga en latín. El cabo quiere que salga en latín. Pero tiene todo en regla. Todo en regla. No, amigo. Lo vi con una duda, con una mirada un poco dudosa. Estoy tranquilo, amigo. Se nota el tiro, estábamos hablando de eso con la PRI. Que tienen los papeles. ¿Ah? PRI, mándale saludos a la PRI. Mándale saludos a la... ¿Lo está escuchando? Que sean muy felices los dos. En el puro buenos deseos. ¿Usted vio la revista Belén? No está nada nervioso. Ya, yo, espérate, yo no voy a entrompir aquí. No, no, para nada. Les decía lo mejor. Mira, no le tiemblan el pulso aquí. No le tiemblan el pulso. ¿Y se puso colorada la PRI? Sí. Ay, qué pesado. El seguro obligatoria. ¿Qué más? Rodrigo, pregúntale si él pagó la cuota, pagó en una cuota o en dos cuotas el permiso de circulación. Le vamos a preguntar, pues. ¿Cuál es su nombre? Yo no le he preguntado. Mi nombre es Hernán. Don Hernán, oiga, que yo recién me estaba acordando que yo pagué en dos cuotas el permiso de circulación. ¿Usted lo pagó en una o en dos? Es que hay que tener plata, amigo, en este país, porque en este país hay que tener plata. Por eso mismo, yo la pagué en una, o sea, en dos cuotas, porque sale menos doloroso para el bolsillo. Lo que pasa es que de repente, ya, amigo, ¿sabes lo que pasa? Es que de repente pagar en dos cuotas sale más difícil pagarlo. Claro. Así, y a uno se lo olvida, po. ¿A usted lo pagó en una o en dos? En una sola. No, ay, doloroso al tiro. Por lo mismo, porque el problema es que se te olvida. Y uno lo pasa mal en esta fecha. Después y ahora se vence el plazo y hay algunos que pueden incurrir en una falta. Oiga, muchas gracias. Amigo, suerte que les vaya muy bien. Y muchas felicidades a José Luis y a la PRI, que son excelentes animadores. Claro. Sí, muchas gracias, compadre. Cuídense, que le vaya súper bien. Nos vemos, que le vaya súper. Están más lindos. Buena onda. Buena onda. Muy simpáticos, que sabe que ayer me encontré con una señora. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Va a avanzar? Lo acompaño. Mira, tiene una sonrisa. Mira, tiene aquí una tú sonrisa. Te das. Cuidado, Darwin. Camine de frente nomás. Camine de frente nomás, porque si no se va a caer. Y si lo perdemos usted, Darwin, es una pérdida muy importante para el programa. Así que, avance nomás. No seas mentiroso, estás preocupado. La cámara nomás. Ya. ¡Ah, se va! Y yo que lo quería entrevistar. Ya, cuídense que le iba a entrevistar. No, y claro, yo pensé que le iba a entrevistar. Pero bueno. Y ya contento, que tenía todo en regla. Sí, pues. Sí, ahí se dan cuenta el tiro. Y aquí está Jorge. Don Jorge, ¿qué más tenemos por acá? Mira la cantidad. Están fiscalizando ahora los vehículos. No nos habíamos dado cuenta que estaban fiscalizando. Ya. Vamos a observar. Vamos a observar. Gracias, Jorge. Siempre atento, Jorge. Siempre atento. ¡Gracias! Démosle el paso aquí. Estamos medio complicados. Ah, recordé, si usted va a pasar aquí, justamente, al lado de Espucio, yo no lo voy a decir el kilómetro exacto, pero si va a pasar al lado de Espucio, probablemente se va a encontrar con congestión importante a propósito de este control que está justamente en el sector de la caletera. Y cuando ya son las 10:29, cumplimos, de hecho, 2 horas y media ya de control en este punto. Y a pesar de eso, la verdad es que me llama la atención porque siempre se avisan por las aplicaciones, pero en este caso siguen cayendo varios conductores. Conductores de motocicleta y de vehículos particulares. Claro. Yo decía que esto se va a intensificar. Ahora que es más difícil. Se intensificó a partir en conjunto con Carabineros. Aquí está el capitán de acá de Renca, de la comisaría de Renca. En conjunto con Carabineros, con Senda, ojo, con Senda. Control de alcohol, control y de drogas. Alcotest, narcotest. Y con inspectores municipales y prevención del delito, todos. En la noche. Estamos ya saliendo desde la semana pasada, intensamente en barrios gastronómicos, y nos hemos encontrado a las 7 de la tarde con conductores con consumo de alcohol o con narcotest positivo. O sea, 7 de la tarde. Claro, ya hay un trabajo de Carabineros, eso es una facultad de Carabineros. Claro. Recuerde que en septiembre aumenta la siniestralidad, lesionados, muertes, lamentablemente por siniestros viales. Y las 3 causas principales: conducción desatenta, velocidad, conducción con alcohol. Claro. Oye, la mezcla es fatal. Gracias, Oscar. Vamos a ver qué. Mezcla fatal. O sea, si usted va a un restaurante. ¿Qué vivo aquí, Carabinero? Porque yo vi una funcionaria que. O si lo va a hacer, no conduzca. Apartó esto, no conduzca. Así es. Estos vehículos, José. Rodrigo. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, dígame.
No, no, es que es importante no dejar pasar lo que dijeron recién. Si usted va a ir a un local, páselo bien, disfrute, pero si consumió algo de alcohol, la llave ni por si acaso. O sea, ni siquiera se suba a conducir un vehículo. Algunos dicen, no, es que fue una copita nomás, no lo haga. ¿Por qué? Primero porque se va a exponer también y segundo expone a otras personas. Si usted va, páselo bien, disfrute, pero si consume lo que sea de alcohol, pase la llave, que lo haga un tercero o que lo vayan a dejar a la casa, si es lo mejor. Sí, porque claro, la reacción claro. Porque no es igual. Si la persona no ayuda, no es responsable, vamos a estar lamentando, lamentablemente, ya, muchas personas que fallecen. Pero para que también la gente se entere, ¿sí? Yo digo, ay, me va a tomar media copita de vino, no me altera ningún sentido, puedo perfectamente manejar. ¿A qué me expongo si me fiscaliza? No, si se expone, por ejemplo, es un delito porque está, si está en esta ebriedad o si consumió alcohol y el Alcotest le va a arrojar de inmediato, usted se puede ir detenido, más aún si participó en un delito, peor claro. aún, la ley de Mil inclusive eleva las penas cuando una persona que participa en un accidente con resultados claro. graves va con alcohol en la sangre. Entonces, evítelo. Si usted consume lo que sea de alcohol, no se suba a conducir claro. un vehículo. Así de simple. Hoy día está la ¿Para qué? Están las aplicaciones, aunque no tienen reglamento, pero la gente usa las aplicaciones. Sí. Hay taxis, techito amarillo, radio taxi, compañeros. Siempre hay alguien que tiene sí. que ceder y que esa noche... Oye, José. No. ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? José, no, parece que le va bien. Lo que pasa es que el caballero está apurado usted. Sí, voy a una entrevista de trabajo a las 10 y media. Aquí. ¿Y media? ¡Ay, que le vaya bien! Pero para que demos el aviso. ¿Dónde? Avance nomás, avance nomás. Pero, ¿le pasó los documentos, no? No, pero nomás y estamos listos. Ahora le falta un documento. Ya, dele nomás. Dele nomás, yo no lo quiero atrasar más, pero mire, a las 10 y media... Y se encuentra con esta. ¿Y dónde en la entrevista de trabajo para pasar el aviso que lo está fiscalizando? Pásale el aviso al tiro al... Eso mismo, mira, y le vamos a dar toda la buena energía. Mándele el aviso al futuro jefe. Eso es. Espéreme, estoy en 5 minutos, por favor. 5 minutos, estamos al lado. Estamos al lado, ya, acá. Oiga, por favor, paciencia. 5 minutos, ya. Estamos, dile que le deseamos toda la suerte. Jefe. ¿Cómo se llama el futuro jefe? Roberto. Ya. Roberto, de verdad, mira, un hombre responsable, lo están fiscalizando, iba a tiempo... Pero se da cuenta justamente de esta congestión. Mira, Roberto, esa es la congestión de tu futuro empleado que iba a la hora, pero se encuentra con este control. Hagamos lo siguiente. Dale. Le falta un documento. Ah, ¿lo tiene listo? Está todo bien. Lo tiene listo. Mire, usted me va a contar cómo le va en la entrevista. ¿Le parece o no? Ya. Mire, y yo le voy a contar cómo le fue a mi amigo en la entrevista. ¿En cuánto? En 480 segundos. Volvemos acá, desde Renca. De todo, mira, a ver, buena onda, algunos se lo toman con humor. Avancemos allá, por favor, Darwin. Algunos se lo toman con humor, otros, la verdad, bastante molestos con la fiscalización y con la congestión por lo demás. Porque esto ha generado una congestión. Ah, Rodrigo, mira, quiero hacer una denuncia. Lo que pasa es que el fin de semana a una amiga le quitaron el auto del aeropuerto por fiscalización. Lo llevan al correo de... Espere, ¿a un amigo usted le quitan el auto? Sí, al hijo de una amiga de nosotros. ¿Ya? ¿Ya? Le quitaron el auto por fiscalización porque andaba sin los documentos. Venga por acá, acompáñame por acá. ¿Ya? Y se lo quitaron, le sacaron la multa y se lo llevaron al correo de San Bernardo. ¿Ya? El día lunes se hicieron los trámites, se fue a pagar el parte, se retiró el auto y se llevó a la casa. ¿Ya? Entre las 9 y 10 de la noche andaban dos tipos. Y entraron al auto, lo abrieron con una llave, porque se nota que una llave... ¿Con la llave del auto? Sí, con la llave del auto. ¿Llegaron a la dirección del auto? A la dirección de la casa de mi amigo, donde está el auto. ¿Ya? Lo abrieron el auto con la llave, porque se ve la alarma, que se prende las luces, ¿ya? Lo echan a andar y se van. Entonces nosotros estamos pensando que esto fue en el corral, que hicieron una copia a la llave. Le clonaron la llave. Entiendo que... A ver, pero sí, claro, ya, para que nos vayamos entendiendo. Póngase por acá, ¿cuál es su nombre? Carlos. Carlos, póngase aquí a mano derecha, mía. Ya, don Carlos, le quitan el auto porque andaba sin licencia una persona joven. Sí, un niño de... Se lo llevaron a los corrales. Exacto. Ya, y luego de eso lo van a buscar con los papeles en regla. Eso fue el día lunes, que tuvimos que hacer los trámites en juzgado para retirar el auto. Eso temprano. Claro, ya. Se fue a retirar el auto. ¿Y en la noche? Y en la noche, entre las 9 y 10, vienen dos tipos, se pasean y ven que no hay nada, se van al auto, le sacan la alarma, lo echan a andar y salen. Ya, le vamos a poner yo un retorno para que lo escuche. Ahí está el José Lapri. Entiendo que tiene unos registros usted. Sí, le mandé unos videos. Sí, le mandé los videos a Jorge. Jorge, ¿tenemos esos videos? Ya. Ah, ya, perfecto. Lo estamos mandando. Lo estamos compartiendo con usted. Usted tiene los videos, entonces cuando llegan sujetos con la llave, le sacan la alarma y lo echan a andar y salen. ¿Y cómo?
van directamente al auto. ¿Lo estamos viendo? Sí, señor. A ver, sí. Véanlo usted. Ahí vemos la imagen de cuando ellos van por la calle caminando. Y con mucha tranquilidad. No, están sapeando. Mira, si sube, claro, están sapeando que no haya nadie mirando. Mira. Ah, toda la razón. Ahí está. Vuelven, se dan cuenta que no hay nadie mirando. ¿Ya? Pero van directamente al auto. Pero vuelven al auto. Fíjense en el auto blanco. Vuelven a pasar de largo. Sí, primero está, tienen que tener la certeza de que no hay nadie. Pero ellos tenían la fijación. Ah, claro. Oye, pero toda la razón. No, la viendo la dirección, además. Sí, ahí estamos viendo, Rodrigo. Yo creo que esto le está pasando no solamente a nosotros, le va a pasar a muchas personas más que le roban el auto así. Pero le roban claro, el auto aquí, así. Aquí como... yo lo estoy viendo con un desfase, no. Ahí entraron con la llave. Claro, sí, es que, Carlos, no sé si me escuchas, ¿sí? Avísame tú. Pero han sabido de casos similares que efectivamente ocurren estos robos después de que el auto pasó por corrales. No, no, lo que pasa es que, mira, yo trabajo en transporte de la calle, yo ando todo el día en la calle, igual ubico al gitano que trabaja con ustedes. Ah, gitanito, pero claro. Y esto, se nota que le sacaron la alarma, se nota que están, la llave está clonada, porque si tú ves, no. Le sacan la alarma con la llave. Claro, no hacen fuerza. Y se lo echan a andar y se van, porque si tú ves, el auto parpadea la alarma, no suena la alarma como que están abriendo el auto, sino que cuando tú sacas la alarma. No sé, teniente, ¿usted ha escuchado más casos como esto? Yo he escuchado clonación de llaves, claro, de la alarma. Pero claro, de los corrales, la verdad. De los corrales no, sí de bandas que se han desarticulado, que se dedican a este tipo de robo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo? Hacen el escáner con un computador, escanean todo lo que es cerrajería del vehículo, clonan una llave que les permite después poder llevársela de un lugar sin necesidad de romper algo porque la tienen clonada. Pero para eso ellos requieren hacer un escáner del vehículo. Le conectan una máquina rápidamente y en cerca de un minuto pueden sacar eso. Ah, no te puedo ahora, creer. Sí, y hay bandas que se han desarticulado, que se dedican a ese tipo de... Y esa forma de delito. Ahora, pero si lo están haciendo... ¿Pero ellos podrían haber hecho eso? Lo podrían totalmente. Podrían haber hecho un escáner del vehículo anteriormente y haber generado una copia, una llave similar para poder robarlo después. ¿Y cuánto demoran en obtener la copia? Puede ser muy rápido. Hay delincuentes que se demoran muy rápido en hacerlo. Pero la duda de Carlos es súper justificada, porque ahí yo veo que el compadre totalmente llega y abre el auto, pero en dos patadas. Claro. O sea, ni siquiera se detiene un en minuto, menos de 30 10 segundos, nada. Y prende el auto, pero al tiro. O sea, no forzó nada, no hizo nada. Ese sujeto, esos delincuentes iban con una llave. Iban con una llave. Y quizás... Y además que los papeles del auto... Pregunta. Los papeles del auto... me imagino que, Carlos, tú tienes la seguridad que el auto, los papeles en el padrón o la revisión técnica, no sé, estaba la dirección de la casa, como es lógico, ¿no? Porque uno claro, tiene... lo que pasa es que supuestamente... Lo que pasa es que yo creo que cuando tú vas a corral, tú tienes que dejar la dirección para retirar el vehículo. Entonces, ellos tienen la dirección del corral, tú ya te has sacado la dirección. Y en corral tuvo el fin de semana completo el auto, entonces pudieron haber clonado la llave. Ahora, ya, a ver, vamos a ser honestos, Rodrigo. Dame un segundo. Dígame, vamos José, a ser honestos. La sospecha de José. Carlos me parece bien fundada. Recordemos que nosotros hemos visto y hemos hecho reportajes de que en corrales efectivamente claro, se roban la rueda de repuesto, que se roban la radio. Y nadie responde. En las que se puede sacar la radio todavía, o se roban algunos espejos, o que hacen carreras con los autos que están adentro, con las motos. O sea, a ver, tampoco vamos acá a santificar. O sea, la sospecha de Carlos me parece totalmente fundada, digamos. O sea, no... Sí, de hecho ahí conversando también con el equipo del CEF, nos dicen que sí, han investigado también corrales en donde se generan delitos en el interior o posterior a que un vehículo estuvo en ese lugar. Claro. Y inclusive han hecho intervenciones también de lugares así, donde terminan robando parte o siendo parte también de delitos. Así que ahí nos van a ir ampliando si es que hay información claro, de este caso, porque... Algo similar más aún que tú requieres hacer un chequeo, un escáner de ese vehículo para poder clonar la llave de acceso. Pero además en corrales uno deja el vehículo y lo deja con la llave. Lógico. Entonces quizás es más fácil ya teniendo la llave, claro, clonar la llave, no tengo que escanear. Incluso la alarma. Incluso la alarma. La alarma, o sea, esa cuestión también se clona.
porque entró muy rápido. Ahora sí, ese vehículo tiene encendido automático sin necesidad de ingresar la llave también. O sea, es una de las mayores clonaciones, genera eso, que está el encendido con el botón, claro, sin necesidad de meter la llave. Claro, hay delincuentes que lo clonan rápidamente y se roban los vehículos sin una intervención, claro, sin, por ejemplo, una violencia, sin una intimidación. Pero el y tema es un delito que tiene penas distintas. Entonces hay delincuentes que se dedican también a su Pero corro. Imagínate cómo se ha ido adaptando el delito, porque finalmente cuando llegamos a estos autos que no necesitan la llave, sino que se encienden con un motor, basta con que la llave está dentro del auto cerca, era precisamente para evitar el robo de vehículos. No, pero cuando, claro. Claro, porque en el fondo tú lo echas a andar de otra forma. Y por eso también la proliferación de las encerronas y la claro, porque los autos tienen, y los portonazos. Claro, efectivamente. Porque necesitaban que el vehículo estuviera andando para robárselo. Claro. Pero resulta que ahora estamos viendo que con una facilidad enorme pueden clonar la llave y se llevan el vehículo a cualquier parte. Sí. De hecho, este es un delito que ya tiene un tiempo, son 2 o 3 años que se han encontrado bandas que se dedican a este tipo de robo, a hacer la clonación de la llave inteligente para después llevárselo sin necesidad de intimidar. Recordando que en Chile, principalmente, el robo de vehículos hace 2 o 3 años atrás era de esta forma, claro, sin la intimidación. Se lo robaban y estacionado. Fue cambiando para poder tener la llave y llevártelo con la llave porque el vehículo sí, me acuerdo que los vehículos se los robaban cuando estaban estacionados, sacaban como el panel, echaban a andar ahí unos cables y así andaban los autos. Claro, y la tecnología hoy le fue permitiendo también a estos delincuentes poder tomar una alternativa distinta de hacer una clonación y llevarlo sin necesidad. Primero de romper algo porque te genera alerta, tú rompes un vidrio y rápidamente se dan cuenta. Si tienes una llave clonada puedes evitar la alarma y puedes sacarlo rápidamente en 5 o 10 segundos. Tremendo. Digo, Carlos, ¿qué pretende hacer? ¿Alguna denuncia, aparte de la que está haciendo acá en vivo, pero alguna denuncia policial, la fiscalía? No, algo? La denuncia está hecha, carabinero, por ya. El robo del auto. Ya está hecho, ahora hay que esperar que aparezca o que aparezca. Un Kia blanco. Un Kia Río Blanco. Año 2020. 2020. Ya. La patente no la tengo porque es de un amigo. No. Bueno, pero de todas maneras... Aquí queda clarito que van con las llaves, queda clarito, porque no sigue. Yo en un momento pensé, dije, a lo mejor lo forzaron y lo que vemos son las luces de la alarma, pero no, se apaga. Así que, oye, mira, de verdad yo te agradezco mucho que te haya acercado. Sí, esto nos ayuda, nosotros. Ayuda a todos. Así, te agradezco mucho que te haya acercado. Y además, sí, no, y de verdad, gracias por compartirnos el video, tener la confianza además de denunciarlo con nosotros. Vamos a dar tu número de teléfono de todas maneras. Vale. Saludos a la Pi. Al Rebe y al Gitanito, que está el teniente Medina ya. Sí, el teniente Medina. El teniente Medina, un saludo. Y al Gitanito. Y al Gitanito, nuestro compadre Gitanito. Oiga, muchas gracias. No, gracias a ti, Rodrigo, ya. Por escucharme y por comprender lo que pasó. Vale. Sí. Ya, cuídense, ahí lo va a pasar sí. Con... Oye, ¿cómo nos hablo? Ahí, con Jorge. Gracias, Jorge. Y transmitimos también al equipo, bueno, ellos tienen la experiencia de que se enfrentan permanentemente a delincuentes como esto y más cómo utilizan las tecnologías para evitar que intimiden o generen violencia, porque así saben que las penas son menores. Y hay bandas que se dedican, inclusive también hay aparcaderos que están siendo investigados o que ya han sido inclusive investigados. Canal 13 también en su área de reportaje llevó también distintos reportajes e intervenciones que se hicieron ahí. Claro, pues para un delincuente enfrentar la justicia en un robo con estas características, las penas que arriesga son mucho más bajas, porque no es robo con violencia. Ni intimidación. Ya, mira, Rodrigo, vamos a seguir contigo. La verdad es que no abre el...